Otro de los temas que habíamos propuesto tenía que ver con el medio ambiente, que está muy vinculado con la obra pública y con el desarrollo urbano, sobre todo en localidades como Unquillo, en donde, digo sobre todo porque me parece que resalta, no es excepción de que en alguna localidad la cuestión del medio ambiente no tenga que con la cual no haya que tener cuidado. Así que si podemos ir puntualmente a algunas cuestiones del medio ambiente para hablar de otros temas que quizás vayan a llevar un poquito más de tiempo. Víctor. Lo citamos recién respecto al medio ambiente brevemente, así como es muy importante el Estado fuerte, la participación de la comunidad, la inclusión social que acá se citó. Unquillo está sentado en un territorio privilegiado, un piedemonte de montaña, bosque nativo, fue afectado hace 80 años atrás, pero se recuperó. La explosión de la ciudad hace que el gran desarrollo venga hacia esta zona y cuando uno señala precisamente de que no ha habido planificación, de que no hubo un Estado municipal que quiso empezar a entender los problemas que trae la explosión urbana o el gran desarrollo, es precisamente el gran impacto que tenemos sobre la naturaleza. Durante 20 y pico de años no se hizo nada o se hizo poco. Lo primero que hicimos fue el recurso hídrico que tuvimos, lo contaminamos sin sanear. Yo nunca me olvido, vine a vivir a Unquillo en el año 89. Pensábamos que Unquillo tenía agua pura y en el año 89 hubo una epidemia de hepatitis en Unquillo. Mi familia por primera vez, de los cinco, tres tuvimos epidemia, dos quedaron muy afectados, después se habilitó la obra de agua. La importancia de la obra de agua, se hizo un dique para las tres localidades que se habilitó a partir del año 90-91 y ese dique a los pocos años, esa obra quedó colapsada porque incluso nunca funcionó, le pusieron caños en muy mal estado, fue todo hecho con fibra de vidrio, así que durante 5, 6 o 7 años, no me acuerdo, u 8, 6, 7, 8, no me acuerdo, fueron no funcionaron y después se tuvo que hacer la obra nuevamente. De allí la importancia que era preservar el agua, porque estábamos contaminando el agua. Lo primero que hicimos fue contaminar el agua. Entonces no podíamos sacar, produjeron enfermedades como las que padecen Divo. Después, la explosión que estamos diciendo hace que el desarrollo se vaya hacia la zona de la sierra. O sea que lo poco de bosque que nos va quedando lo vamos comiendo. Y es un poco la discusión que se planteó recién. Entonces, en el modelo de desarrollo de Unquillo, no solamente es importante un Estado fuerte, la participación de la comunidad, sino que es importante que este modelo incluya y tenga en cuenta a la naturaleza de una vez por todas. Hay que respetar el bosque, hay que respetar el paisaje, debemos desarrollarlo en las zonas donde tenemos. Y eso es lo que no se hace. Y eso con esta ordenanza de uso del suelo que se propuso, se proponían impermeabilizar 3.600 hectáreas. Una locura total. Esa carencia de visión presionado por el gobierno provincial a través del IPLAN, acá vamos a disentir con Fabián, por el gobierno provincial que hace con el segundo anillo circunvalar, viene a plantear un gran negocio inmobiliario que lo hemos resistido totalmente, el desconocimiento de la comunidad. Hoy por suerte, quizá puede llegar a haber una buena noticia, Prato, el nuevo secretario de Ambiente, dijo que quizás en Malvinas habría que hacer un referéndum. Menos mal. Menos mal se están dando cuenta que la comunidad es la que tiene que decir qué debemos hacer. Hay que superar, hay que profundizar esta idea de democracia que votamos cada 4 años y delegamos en 6, 7 o 10 personas. No, la comunidad tiene que ser muy activa. Entonces vuelvo al tema de la naturaleza. El modelo que Unquillo y la Sierra Chica tiene que tener como principal eje el respeto de la naturaleza y el respeto de las leyes nacionales. Con la ordenanza propuesta por la Intendencia en la ordenanza de uso del suelo, se violan las leyes nacionales. Allí tenemos pendiente 6 o 7 urbanizaciones, está pendiente el tema del Montecito, un escándalo, 125 hectáreas con lotes de 450 metros. Germán, ¿cuándo vas a bajar esa propuesta? Prefactibilidad del Consejo Deliberante. Es una locura, no se puede hacer nunca más eso. Ese modelo hay que abandonarlo, a pesar de que él, para contestarnos,
nos dijo que proponía la bajada de los country. Pero mientras tanto, dejó firme esto y está, digamos, el desmonte hormiga promocionado por Catastro de la Provincia. Un escándalo, señor José Manuel de la Sota. En el año 2011, a través de Catastro, creó, inventó una figurita de la subdivisión simple que permite saltear la ley 7343 y la ley y la evaluación de impacto ambiental 2131 y va habilitando en forma hormiga de 25 lotes sin agua, sin luz, sin evaluación de impacto ambiental, y la intendencia mira para otro lado. Están desmontando Loma de Supay, están desmontando San Miguel, están desmontando Los Quebrachitos y nadie hace nada, todos miran para otro lado. Entonces, por eso es que hace falta la comunidad nuevamente. La comunidad tiene que estar presente, se tiene que parar, se tiene que organizar desde donde sea. No es suficiente con votar y delegar en los representantes. Es importante que la comunidad se ponga al lado de los representantes y ayude y aporte ideas. Bueno, gracias, por realmente ha sido muy claro con los datos técnicos que ha citado acá Víctor. Con todo el tema del medio ambiente, yo aprovecho para decir que la forma que yo tengo todos estos 10 años, yo he venido a vivir a Unquillo en el 2000, y a partir del 2000 empecé a participar en los centros vecinales. O sea, siempre mi participación es lo que yo puedo dar como garantía de trabajo político, bien o mal, eso ya lo evaluará la gente. Y tengo totalmente la humildad para, cuando hago las cosas mal, agarrar y tratar de aprender y corregirlas. También parte de la participación significa agarrar y ir y aprender cosas, nuevas temáticas. Dentro de las nuevas temáticas, las políticas del futuro es el medio ambiente, es una de las principales políticas que se tiene que tratar, no solamente en Unquillo, hay que tratarla a nivel nacional. Está puesto como puntos de urgencia a tratar, las políticas de medio ambiente. Ya ha sido muy claro, Víctor. Yo lo que voy a agregar va a ser lo siguiente. Cuando recién bien citaba recién Graciela, la gestión anterior se fue, dejó un predio de tratamiento de basura. Muy bien instalado, con una política de concientización y educacional que estaba bien orientada. El gran problema que tuvo esta gestión, y que varias veces lo he hablado hasta con los secretarios de Ambiente, que se olvidaron de concientizar, se olvidaron de hacer educación con respecto a lo que es la parte de separado de residuos. Yo vivo en un barrio que ha sido el barrio donde se inició todo este tema de la separación de residuos, el barrio de Villa Aurora. Yo hoy, en Villa Aurora, no tengo regularizado el tema de la separación de residuos. Del 89% que éramos en principio, y bueno, podemos ir a hacer un testeo, y hay fácilmente un 50% que ya no hace separación de residuos, porque no se cumplen los tiempos de para que pasen a buscar un tipo de basura o la otra, porque no pasen en algunas calles, porque no hay tampoco una difusión y una cuestión constante de estar al lado del vecino diciéndole: no olvidemos del separamiento de basura. No solamente nos sirve a nivel ambiental, también le sirve al municipio a nivel económico. La basura se puede sacar un fin económico a favor, ya con el solo hecho de no tener que transportar tantas toneladas a Córdoba. Entonces, en el tema de medio ambiente, más allá de todo lo que dijo Víctor, que yo también lo había citado, esto, el desmonte en los barrios, la falta de planificación, también está todo este tema, el tema educacional, el tema de concientización, que se ha olvidado. Sí, se ha delegado en los colegios, que los chicos, gracias a Dios, con educación, a través de la educación a nivel de políticas provinciales o nacionales, se insiste con este tema del medio ambiente, pero a nivel local no hay una profundización y no hay una constante persecución en el vecino para involucrarlo, para hacerlo parte, para que ese plan que empezó en aquel tiempo cuando hicimos la separación de residuos, hoy tenía que ser en el 100% de la ciudad de Unquillo, y no se cumple. Yo puedo agregar algunas cosas. Es verdad la que estamos trabajando muy fuerte desde el Consejo con uso del suelo, no va a salir en el 2013, porque hay una concientización de todos los concejales, hay una necesidad de información que nos está faltando.
Así que yo creo que es voluntad de todos el trabajar para tener un medio ambiente sano. También es verdad que habíamos pedido nosotros con la UBA un fraccionamiento de todos los barrios, de todas las zonas. No se trabajó este año, pero se abrió la posibilidad, porque si no caducía ya, para poder trabajarla en el 2014. Eso son temas pendientes que están, no es que nosotros no lo hicimos. Con respecto a Caguana hubo una gran lucha, tal es así que esa ordenanza costó mucho la aprobación, y esa aprobación fue por el oficialismo, de la cual yo creo que también hubo problemas entre ellos. La otra, que también ya está en vigencia, es que no se puede fraccionar en toda la reserva de los quebrachitos. Eso también es importante decirlo. También es verdad que se ha pedido, está bajo un pedido de informes, todo el ejido de Unquillo, para saber cómo se está trabajando, porque nosotros tenemos, eso también tiene que saberlo todos los ciudadanos, no tenemos el ejido cerrado. Estamos con problemas cerrados Río Ceballos, Juárez Selma, pero tenemos problemas con Villa Allende y con en la parte de Cabana, que es una zona gris. Así que necesitamos cerrar nuestro ejido. Con referencia al medio ambiente, no solamente es la naturaleza, sino también es el hombre. Sí, no creo que sea de la SOTA, yo creo que es nuestro señor intendente, que es el que tiene que presentar los papeles en tiempo y en forma, y poder sentarse a conversar con los intendentes de nuestras de ciudades vecinas. Sí, para poder cerrar ese tema que nos compete a todos. Nosotros con Mendiolaza estamos con grandes problemas también, que eso lo sabemos de público conocimiento. Pero bueno, eso hay que cerrarlo, porque no se puede organizar una casa si no la tenemos demarcada. Y yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo desde el Consejo es el tema de comunicación y de información. Entonces, eso, y de seguimiento, porque uno puede hacer el proyecto de ordenanza, puede trabajar mucho, pero nosotros no somos policías, no tenemos ese seguimiento, solamente podemos hacer pedidos de informes, de los cuales también es verdad que ellos tienen la facultad de decirnos 30 días más, 30 días más. Entonces, creo que se está trabajando. Y con respecto al hombre, hemos trabajado y hemos avanzado muchísimo. Hay dos ordenanzas que se han aprobado, una es de nuestro cuerpo, que es la de los celíacos. Esa ordenanza ha sido modelo y la ha tomado otra municipalidad, y la han innovado y han podido trabajar, cosa que nosotros no. Ha quedado en una norma, pero una norma que no se... Claro, una norma pasiva, que no hay actividad, que no hay un seguimiento, que no hay un programa de concientización, queda en la nada. Y parece que no se ha trabajado. Yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo en el Consejo. En el Consejo se está trabajando. Así que eso quería agregarte. Interesante sería que el Consejo también se tome la tarea, junto con nosotros los ciudadanos, de elaborar finalmente una carta orgánica municipal, la ley suprema del municipio, claro, pero porque deja lugar a todas estas zonas grises donde el Ejecutivo Municipal parece ser parte de sus propias secretarías y sus direcciones. Entonces yo creo que tenemos que formar una mesa, Consejo Deliberante, ciudadanos, actores. Este es un municipio que se mueve como un barrilete sin cola y que da lugar a todas estas zonas grises donde no tiene poder de policía, tampoco tiene poder de observador y tampoco poder de contralor. Eso por un lado, yo creo que después lo podemos seguir trabajando. ¿Sí? Un municipio sin carta orgánica es... como si en el país no tuviera... Es la gran deuda de Germán. Germán, en teoría va a estar presentando la carta orgánica ahora con los 100 años del paso del ferrocarril. Su primer discurso. Yo todavía estoy esperando la medalla para mi hijo. También, un tema que tenemos que retomar eso. Es el tema del primer discurso de campaña de Germán, y el primer compromiso que había era generar la carta orgánica.
Bueno, pero como decía Víctor, fue en el año 2003. Bueno, el plazo que tenemos es que cuando estuvieron los concejales del oficialismo en diciembre del 2012, Gabriela Farías dijo que estaba en las intenciones de los festejos de los 100 años del paso del ferrocarril presentar la carta orgánica. El 29 de agosto dijimos, es ahora, estuvimos ese día expectantes a ver si eso sucedía, y después nos dijeron no, pero los festejos por los 100 años son todo el año, o sea, hasta agosto del 2014, así que capaz... Sí, sí, estamos ya las intenciones conocemos. Y por último, quería decir una cosa, compañeros, amigos, lo que estamos hablando acá. Si bien hay un lenguaje técnico muy claro, Víctor, Fabián, vos también muy claro, yo no sé si no estamos siendo un poco ingenuos en no entender que acá hay un plan que se llama desarrollismo inmobiliario, donde hay mucha plata que se mueve en el tema del desmonte, esto y lo otro, y que nos va a perjudicar de forma directa en lo inmediato, porque no van a hacer casitas de IPV con dos canillas, donde se va a instalar barrios privados con un consumo de agua altísimo, no hay una casita que no tenga pileta de 120.000, 130.000 litros. Eso lo vamos a padecer en lo inmediato. Habría que investigar también hasta qué punto este desarrollismo inmobiliario que irrumpe en la zona norte, porque la zona sur ya se sabe, es pobre, Villa Libertador, todo esto... Viene para acá toda la zona, todo el desarrollo inmobiliario de forma bárbara. El más grande va a ser en la zona sur. Micrófono, por favor. O sea, por lo que yo tengo entendido... Sí, el doble cordón de la circunvalación, una serie sí, de cosas. Ahora, lo que yo tengo entendido, el desarrollo sí. más grande se da sobre la zona sur. Y después se va a desarrollar sobre la zona de... Vendría para el lado del frigorífico. Pero se entiende que todos no, los nosotros desmontes... hemos hecho un pedido de informes, sí. todo lo que es fracción, loteo. Ha llegado, después de insistir largamente en que se nos responda, pero está incompleto. Hemos tenido información del año 38, del año 97, donde hasta hay obras aprobadas, pero en la actual nos faltan mucha información. Así que, pero no es que no estemos trabajando. Se ha estado trabajando. Yo te vuelvo a decir, creo que el gran problema que estamos teniendo es el de comunicación, el de que uno pide y el otro dice que cuando uno pregunta, el otro da la respuesta. Nosotros preguntamos a través de nuestros escritos, pero las respuestas no llegan, pero se hace. Lo último que quiero decir esto es hacer un recordatorio. Acércate un poquito brutal. Más, Ernesto, al micro. Quiero hacer un recordatorio, un hecho brutal que creo que nos tiene que haber herido profundamente más en la semana, en el mes de los derechos humanos, que fue el desalojo bárbaro que sufrió la señora Gladys Luna, que se quedó en la calle con sus 7 hijos después de 34 años de posesión de la tierra. Esto... En un desarrollo inmobiliario de una esquina que ahora vale un montón de plata, y acá viene la reforma del Código Civil que se va a hacer, y yo como kirchnerista estoy en contra de alguna de las reformas que plantea mi propio gobierno, lógico, que es quitarle el valor social a la tierra. Nosotros queremos que se recupere y creemos que aquí nunca... En la misma situación de Gladys hay muchísima gente, voraces capitales con ganas de meterle la mano a terrenos que hace... Desmonte, desalojo de la forma más bárbara que no se ve ni en Discovery Channel. Exclusión urbana, social, laboral, etcétera. Solamente para hablar de dos palabritas más, porque en general comparto lo que se está hablando del tema del ambiente. La gestión de estos 10 años del intendente Germán Jalil, y va con nombre y apellido porque es difícil descubrir cuál es su equipo, digamos, de colaboradores, entonces, y cuál es su partido, pero bueno, vamos a hablar de Jalil así como si fuese, digamos, una chapa. Tiene en cuenta el ambiente desde su valor paisajístico y turístico. No tiene absolutamente nada que ver esta concepción con la función que tiene el medio ambiente con respecto a la propia naturaleza en general y a las personas en particular. Acá Ernesto, no sé si va a compartir, pero creo que sí, que hay una dimensión del trabajo que tiene que ver con la salud, que es descubrir cuáles son las causas de las enfermedades. Creo que se llama algo así como epidemiología comunitaria.
Esto significa que primero se descubren por qué la gente se enferma, y miren si nosotros no tenemos ejemplos solamente acá en esta provincia de Córdoba con el tema de Barrio Ituzaingó, con el tema de las antenas, con el tema de Bower, con el tema del frigorífico, que es toda una zona que está absolutamente contaminada desde el agua, la tierra y el aire. O sea, las tres conexiones que tiene el ambiente, que es tierra, agua y aire, están contaminadas en la zona del frigorífico. Simplemente, ¿saben por qué? Porque nunca jamás nadie le puso el cascabel al gato, que es decirle a esa empresa que haga la obra, invierta en la obra para mitigar todos estos efectos de la contaminación. Entonces, tenemos una visión totalmente opuesta sobre el medio ambiente a la que tiene el intendente Jalil, y eso motivó y motiva permanentemente grandes discusiones. La más fuerte, todos recordaremos, es la de Conmecor, donde nosotros no compartimos en absoluto pasar a formar parte de una corporación, guiarnos por el derecho privado, comprar y vender acciones, no tener ninguna injerencia los organismos de control local sobre el manejo de los fondos, que van a ser fondos que pagamos todos los integrantes de los ciudadanos, los municipios, parte de Conmecor. Hay mucho para decir de Conmecor, pero lo peor es, y también un poco contestando la anterior mensaje, es que se da por tierra con el plan de tratamiento de residuos sólidos urbanos que fue iniciado hace más de 12 años aquí en Unquillo. Porque yo me pregunto, ¿para qué vamos a formar parte de Conmecor y cargar en un camión un poco de plástico que se puede tranquilamente vender? Todo lo otro se puede hacer y tratar en la planta. Entonces, si hubo la decisión política de invertir los fondos que hay en la provincia, que son de los municipios, que salen de la coparticipación, para comprar una tolva con un camión y un transporte y arreglarlo para llevar a, no sé, entre idas y vueltas, cuántos kilómetros la basura. Eso significa, y ahora si ustedes han pasado por la planta, verán que se está sacando tierra, la planta, tenemos entendido, se va a correr, nadie nos ha mostrado ningún proyecto. La conclusión es, en ese aspecto el ambiente tampoco se respeta, y lo que es peor, no se respeta el trabajo de toda una comunidad, porque esto no fue ni el gobierno de Unión por Córdoba ni el de la Unión Vecinal. Esto fue un trabajo comunitario con escuelas, con la universidad, con técnicos que vinieron de otro lado y con amplia participación de los vecinos. Hoy, el que tiene patio todavía hace la separación orgánica en su casa. No saca, como decía Fabián, los residuos orgánicos a la calle para que se los lleve el municipio, porque no los pasa, no los recoge, pero sí los trata en su propio patio. Porque esa concientización que se hizo en su momento todavía está dando frutos. Por eso quería ahí, digamos, trazar una distancia. La dirección de medio ambiente no tiene rango, no tiene técnico a cargo. Es y coordinación. No, es coordinadora. En un momento dependió de finanzas, cuando estaba Marcelo Fassi. Desarrollo urbano dependía de finanzas, porque ellos querían saber cuántas casas había para pagar impuestos, no para ver cómo se distribuyen los barrios y cómo se otorgan los servicios. Y hoy esa dirección depende, entiendo que de obras públicas, pero hasta el año pasado también estaba dependía de desarrollo urbano. Desarrollo urbano depende, no se llama desarrollo urbano, la de planificación, planeamiento depende directamente de Germán Jalil. Bueno, si les parece que también estemos relacionados con esto que hemos venido hablando, hacer una síntesis sobre salud y desarrollo social, que por ahí son dos temas que están muy muy relacionados. Así dejamos un poco dos temas que están un poco más separados de esto, que tienen que ver con cultura por ahí y seguridad. Pero desarrollo social y salud, dos temas que están muy vinculados. Ernesto.
Sí, doctor. Yo creo que darte un poco. Es conocido por todo la desconexión total que existe. Bueno, insisto, yo estudié en Cuba y en Cuba no existe la salud sino como un todo. Desde lo biopsicosocial, lo comunitario, lo epidemiológico, etcétera. A mí me tocó, siendo médico acá en los dispensarios, ver la brutal desconexión que hay entre la salud municipal y la salud del Hospital Provincial Urrutia. Sin cuestionar la calidad profesional, es un hospital que adolece de una serie de fallas imposibles de contemplar. La falta de ambulancias, traslados adecuados, guardias como la gente, especialidades, etcétera. Y la falta de conexión, cuando en su momento era Eloísa Miguel Torena para con el hospital, en decir, yo insistía mucho en que veamos de hacer algo juntos, porque no tiene la culpa la persona que va al dispensario, que por ahí no tiene los 10 mangos para irse a Córdoba, a clínica. Incluso cuando empecé a trabajar estuvieron muchos meses de paro los médicos del hospital y mamita, Macarse. Bueno, no hay una voluntad ni hay una concepción de salud como un todo biopsicosocial. No quiero abundar demasiado más en eso, pues ya me toqué. Casi me gustaría cerrar al menos mi parte con dos cositas. Más allá que participé de esta cosa, de hacer una observación la actitud del gobierno de Jalil durante tantos años, sigo creyendo que lo propositivo es lo que siempre va a vencer a un gobierno que es ineficaz y que es verticalista. O sea, que tenemos que laburar más, que tenemos que laburar mejor, que tenemos que ayudar más a las organizaciones sociales de base, fortaleciéndolas, que tenemos que hacernos más seguido las autocríticas que todos nos están pidiendo. Que varios de nosotros no somos los señores políticos como se habla respectivamente. Uno cuando dice señor político está dando una buena puteada al aire, ¿no? Usted, señor tanto, es una buena forma de insultar. Políticos y políticas somos todos, tanto el que recauda impuestos como el que los paga. Bueno, nosotros al menos somos militantes, intentamos hacer por ahí, hacemos las cosas muy mal, a veces las hacemos un poquito mejor. La voluntad al menos de la organización con la cual trabajo también es proponer un sueño, como dijo Néstor en su momento, que es un gobierno fuertemente comunitario donde el ejecutivo sea receptor y distribuidor de las políticas sociales, no el dispensador de bienes del servicio público, donde se da la chapa, se da el colchón, se da la salud, se da el pasaje. No, tenemos que tener un gobierno con una lógica inversa, donde la información suba desde el pueblo al ejecutivo y del ejecutivo baje en obra. Esto es un gobierno absolutamente autista. Entonces, bueno, esperamos al menos desde esta organización acompañar la construcción de un gobierno diferente, y un gobierno diferente el que se apoya en el pueblo y en las bases. Y si metemos la pata, discúlpenos, pero no ganamos un mango con esta militancia. Estamos fuertemente convencidos. Lo invitamos a conocer la bloquera también a los compañeros. Fabián es una cooperativa bloquera que tiene la Jabrecha en San Miguel, porque contra el egoísmo debe surgir el socialismo cariñoso, por lo menos, ¿sí? Que trata de laburar un poco más y mejor por los otros. Eso quería dejar para mí un gusto haber participado de esto. Me quedo escuchando lo que dicen mis amigos. Sí, yo respecto del tema de salud diría que hace mucho tiempo que se viene hablando de un sistema integral. Nadie le da ni cinco de bolilla. Ya desde años atrás, el peronismo planteó todo un sistema integrado con distintas escalas de atención de salud, desde el barrio hasta la máxima complejidad. Lamentablemente esta salud de mercado ha arrasado con todo y me parece que eso es lo que hay que reconstruir. Y el eje hay que hacerlo en la atención primaria, pero hay que articularse con los otros niveles. Entonces, como hablamos de planificación y de planeamiento, eso es lo que te permite tener la visión de que la salud es un tema integral, escalonado, y que ya a esta altura del partido habrá que integrar todas las medicinas. No podemos seguir hablando de medicina alopática, homeopática y natural. Me parece que hay que empezar a tener una actitud científica y empezar a integrar todo lo bueno. Si no se lo hace por una, digamos, por un interés particular desde las medicinas oficiales, por lo menos la comunidad lo puede empezar a hacer, y creo que hay algunos médicos que sí lo hacen. No tienen ningún prurito de aplicar sistemas naturales, sistemas homeopáticos, sistemas alopáticos. Eso es lo que puedo aportar sobre el tema salud. O sea, volver a la idea de la atención escalonada, la atención integral, integrar a todas las medicinas. Y
Sí, decime. No, no, y digo, integrar, ¿no es cierto? Uno piensa por allí también, integrar no solamente el municipio, no se tiene que adueñar únicamente de la atención primaria, ¿no es cierto? Tenemos un hospital acá que es provincial, que es regional, en donde los diferentes intendentes de todo el corredor de las Sierras Chicas tendrían que estar aunados para pedir que realmente tengamos un hospital como la gente, como corresponde, y que sin embargo da la sensación de que, listo, pasó a ser de la provincia, me lavo las manos, no me hago más cargo, no me hago responsable, tengo los dispensarios, me ocupo de los dispensarios nada más, pero a mi punto de vista me parece que no es así, ¿no? Hay que aunar justamente entre las municipalidades, entre los diferentes hospitales, entre los diferentes intendentes, para pedir, ¿no es cierto?, al señor gobernador que se termine el hospital que tiene que tener terminado. Precisamente de eso hablo. Al establecer escalas de atención primaria, mediana complejidad, alta complejidad, especialidades, todo tiene que ser una sola cosa, todo tiene que funcionar integrado, la provincia, el municipio, o si existe algo dependiente de la nación, pero todo tiene que estar integrado, no se puede separar. Todo esto se hizo por una salud de mercado, por la mercantilización. Entonces eso es lo que es la deuda pendiente que todavía tiene el Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Municipales, que si no se hace desde la Nación, desde la provincia, tenemos que de nuevo entre nosotros empezar a bregar por un sistema integral de salud. Bueno, ¿algo más? Tengo un par de mensajes. Acá. Bueno, Virginia dice con respecto a la recolección de residuos, dice que pasan cuando quieren, cuando tienen ganas, como quieren, que encima los perros rompen las bolsas, que incluso he llegado a sacar basura a la calle y volver a guardarla porque pasaban los días y no se juntaba. Virginia de Barrio Centro nos dejaba este mensaje de, bueno, que tiene que ver con esto que habíamos estado hablando recién. Y bueno, y Gladys, responderte que las críticas que hay hoy son, te repito, porque es un programa de balance desde los que opinan que lo que se ha hecho no está bien, y tendrá su oportunidad la semana que viene el oficialismo. Y el último mensaje que manda Gladys dice que lo deje más claro para el doctor, si lo tratamos de señor, que diga él cómo hay que expresarse. Así dice, la verdad no entiendo el mensaje, pero por señor político, o sea, por señor político será. Bueno, algo para agregar en relación a esto. Bueno, el otro tema que tiene que ver con todo, pero está también muy relacionado con el medio ambiente, por la cuestión de cuidado o no de algunos espacios verdes, con la obra pública, por la luminaria, y también tiene que ver con todo lo otro, con la cultura, con la educación, con el trabajo, y es la cuestión de la seguridad, que Unquillo viene siendo, al igual que muchos lugares de las Sierras Chicas, bastante cascoteados en este sentido. ¿Cuál es la visión que tienen de lo que se ha hecho, de cómo está Unquillo en materia de seguridad o inseguridad? Bueno, seguridad, podemos empezar a hablar de la seguridad del tránsito vial, que compete, digamos, a la gestión municipal. Tenemos hoy una cantidad de inspectores que no es la misma que teníamos hace, no sé, no exactamente los días puedo decir, pero hace 2 meses atrás. Parecía ver yo, qué sé yo, en la calle 25, 30 inspectores de tránsito, y ahora no sé si son 10, 12. Entonces, supongo que se debe eso a un ajuste presupuestario. Esto también tiene que ver con el gasto municipal, que bueno, es lo que venimos hablando. Una cosa lleva a la otra acá. Si vamos por la otra seguridad que tenemos de parte de la policía, también es ineficiente. Para dar un ejemplo, pero claro, puntual, de ahí un solo ejemplo. Tenemos una terminal de colectivo donde no hay un policía en todo el día, jamás un policía en la terminal de colectivo, donde se mueve una cantidad de gente porque se viene de otros lados, gente que viaja de paso, y donde hay movimiento de gente se puede producir algún problema siempre, y que he visto yo varios problemas que se han suscitado en la terminal. Y si, bueno, en esa cosa tan importante como es una terminal de colectivo, no tenemos un policía, bueno, ¿qué podemos esperar de los demás?
habrá pocos móviles, habrá pocos efectivos, que seguramente es así, pero para eso está el comisario del pueblo, que es el intendente. Para mí la autoridad máxima de una ciudad es el intendente, y bueno, él tendrá que gestionar y hablar con el gobierno de la provincia, hablar con los comisarios y decir, señores, acá necesitamos esto, esto y esto. Y bueno, parece ser que no se habla, que no se gestiona. Bueno, esa es mi opinión respecto a eso. Con respecto, bueno, al tema de la seguridad, todos los temas están relacionados, seguridad, salud. Salud también es seguridad, uh-huh. Educación es seguridad, el libre circulación es seguridad, todo es seguridad, todo hace la seguridad. No solamente el poder de policía tiene que ver con la seguridad. Yo creo que ahí, recién estaba esta oyente diciendo que nosotros estamos criticando. Nosotros no estamos criticando, nosotros lo que estamos diciendo son las cosas que creemos, las que escuchamos, las que nosotros también desde nuestro sentido común proponemos. Y que están faltando en la ciudad de Unquillo, que en estos 10 años ha habido un crecimiento tan grande en todo lo alrededor de la ciudad de Unquillo. Mendiolaza ha crecido tremendo, Río Ceballos, Sal Si Puede, y nosotros hemos quedado estancados. Entonces no estamos criticando con mala forma al gobierno de esta gestión. Lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que nos ha faltado y en qué parte hemos quedado estancados en estos 10 años? Seguramente Germán ha hecho cosas que están correctas, si no, no hubiera ganado las elecciones que ha ganado. De hecho, yo le dije, aplaudo lo de la Ensenada, aplaudo lo de la Cabana, aplaudo lo de los museos. Hay muchas cosas que se pueden agarrar y sacar a valor, pero eso lo va a tener que hacer él, porque él viene la semana que viene. Nosotros no estamos para defender, nosotros estamos para agarrar y aportar lo que no escuchan ellos día a día. Por eso que estamos acá hablando por gente que nos viene y que participa con nosotros, que nos viene a plantear problemas, que por ahí nosotros estamos atados de pie y mano, por no poder ser un ejecutivo para darle solución. Le pido disculpas al doctor acá, para poder yo hablar de salud, es una falta de respeto, no, estando el doctor acá Argañaras. Pero acá es cierto lo que dice Víctor, la falta de la red, la falta de comunicación entre lo municipal y entre lo provincial, es una deuda pendiente. El tema de que dice Víctor, del tema de hacer un mercado de la salud, no solamente se ha hecho un mercado de la salud, se ha hecho un mercado también de la educación. Y eso no ha destruido como sociedad. Y esto no es un problema de esta gestión, es un problema de la sociedad. Nosotros como sociedad hemos dejado que eso haya pasado. Yo lo hace poco, un tema de seguridad y salud significa ir a una farmacia y que no tenés farmacia en Unquillo, en el horario que tiene que estar de turno. A mí me ha pasado hace unos días de tener que ir a comprar un remedio de urgencia para poder bajarle la fiebre a mi hija, y no había farmacia de turno. Y eso también tiene que ser controlado por el poder del intendente a través de su seguridad ciudadana. Hemos hablado en algún momento de ese tema y nos han respondido que no es un tema que atañe el Ejecutivo, sino que presentar el reclamo al Colegio de Farmacéutico. Debe hacer unos cuantos meses. De hecho, yo lo hice eso. No fui directo al municipio, pero debería ser el municipio quien, cuando hace esas pasaditas con el gasto de combustible de la camioneta de seguridad ciudadana a alta hora de la noche, poder revisar si las instituciones o los que necesita todo ciudadano está funcionando o no está funcionando. Porque nos compete a todos nos compete, agarrar y participar de lo que es salud, de lo que es educación, de lo que es seguridad. Y no mirar y decir, bueno, a mí no me toca, entonces yo no, está bien, está todo bárbaro. Cuando nosotros vemos alguna cuestión que hace a la inseguridad de nuestro barrio, lo primero que tenemos que hacer es resolverlo con nuestros vecinos y plantearlo en el lugar que tenemos que plantearlo. A través de las luminarias que hagan falta, a través de las vías de circulación que estén en correcto estado, por ejemplo, Baldío, que están con los yuyales a la altura de la estatura de una persona, donde vos circulás por ahí de noche, que no tenés luz, no tenés nada, y de pronto tenés que circular en un laberinto que no sabe qué te puede llegar a pasar. También lo que decía Paris, la falta de comunicación con el elemento, con la institución policial. Si bien en esto yo voy a decir que recién decía Víctor que se metía con el tema del gobierno provincial, yo soy crítico del gobierno provincial, soy crítico del gobierno nacional y soy crítico del gobierno de acá, municipal.
La crítica es para construir, no para destruir. Entonces, yo lo que siempre valoro y lo que priorizo es Junquillo. Y sí es cierto, el tema de algunas políticas que por ahí simplemente desde la provincia son desfavorables. Por ahí me han tratado de autoritario. Es cierto, tal vez fui autoritario cuando dije en el 2010 que se debía cancelar el tema de construcciones hasta no resolver un planeamiento urbano correspondiente para asegurar el servicio indispensable del agua cuando teníamos una crisis de agua importante en nuestra ciudad, a los que ya estábamos viviendo en nuestra ciudad. Entonces todo hace a la seguridad, todo hace al medio ambiente, todo hace al desarrollo urbano de la ciudad de Junquillo. Está todo relacionado. Lo que nos falta es participación. Bien. Ernesto. Lo que yo voy a decir por ahí es lo que se dice en política pianta voto. Esas cosas que no se deben de decir porque no caen bien. Pero tenemos que garantizar también la seguridad de los sectores más humildes, que ahora están absolutamente estigmatizados después. La policía está parando a los chicos porque tienen gorrita, el código de falta sigue en vigencia, sirve solamente para terminar marginalizando más a sectores que son marginalizados. Creo que nosotros debemos velar también por la seguridad de los sectores más humildes, que la cana con toda impunidad los para y le aplica el código de falta. Quien te habla, me metieron en cana el anteaño pasado y soy un tipo grande y yo creo que al mismo cana le dio vergüenza por estar pintando un lugar descampado en base al código de falta. Entonces, si a mí, que soy profesional, y lo voy a decir así, de piel blanca, porque la estigmatización del morocho con gorrita en moto es una cosa espantosa, espantosa, y vimos que quienes tienen la obligación de cuidarnos, que es la policía a través de la función de Estado que se le asignó, son los que liberaron la zona y activaron todas las células delincuenciales para ganarse los 8.000 mangos, entonces tenemos que tener seguridad también por la seguridad que supuestamente nos protege. Y un tema que no quiero dejar pasar, me acordé de los chicos de Junquillo por los animales, es un tema gravísimo, gravísimo la cantidad de perros sueltos. Animales. Fue uno de los temas. Chicos mordidos por caballos no hay tantos. No hay tanto. Chicos mordidos por perros sí. Pero además, lo que rompe las bolsas, etcétera, es un problema. Sí, que tiene que ver con la salud también, con totalmente. Con la problema higiene. Que alguna persona del gobierno municipal dijo que lo solucionaba con un tacho con cal y en un día no quedaba nadie. Una barbaridad. Una barbaridad, y hay testimonios de eso. Nosotros creemos que se soluciona con caniles, con castraciones, y que no es un problema entre particulares, como vive asestando Jalil. Los tiroteos en el Divo es un problema entre particulares, el que tiene hepatitis A es un problema particular, dos vecinos que se agarran a los bollos porque está mal mensurado el terreno es un problema particular, y la Gladys que le tira la casa, Gladys Luna, es un problema particular. Y como dice Jalil también, quien no sabe a quién responsabilizar, dice inmediatamente que es un problema social. Nosotros creemos que el perro suelto es un problema social, bueno, la casa derrumbada también y la seguridad también. Hay programas donde se puede trabajar desde la intendencia con la universidad y poder Falta voluntad controlar. Política, como han dicho todos. Yo creo que, exacto, falta voluntad y falta comunicación y organización. Ver cuál es la prioridad. Hay mucha gente quizás, no quizás, de hecho están, que están dentro de todos sus secretarios y esos que no son de acá. Entonces quizás no recorren nuestras calles y no ven el problema que hay con los perros. Y los que son de acá tampoco recorren nuestras calles. Y los que son de las áreas sociales tampoco suben a San Miguel. También desconocen porque ven solamente legajo, expediente y papelito. Y no conocen cómo es la casa, no voy a empezar a tirar apellido. Y conocen solamente la situación de los que están judicializados. Pero desconocen la situación real de la población de escasos recursos. Sí, las áreas que son tan piola y que dicen que yo los vivo retando, tengo muchas pruebas. Esto que está justo cuando tocan el tema social, me trae a la memoria que uno de los puntos que ustedes habían planteado era el tema de empleo. Sí. No, relaciona, justamente relaciona. El tema de empleo tiene directa relación con la seguridad. Cuando vos tenés una ciudad donde tenés un índice de empleo alto, tenés las personas trabajando, tenés la persona comprometida, tenés la persona participando, tenés la persona reconociendo, ¿no?, como ser humano. Nosotros en Junquillo tenemos una carencia
de recurso laboral. No ha habido en estos años de gestión, y es lo que yo siempre digo y lo voy a, se lo digo a Germán Jalil, nunca tuvo una política de desarrollo de economía local. Él, me acuerdo en el año 2003, decían que esto era una ciudad dormitorio. Yo decía, no, no es una ciudad dormitorio. La ciudad de Córdoba está creciendo por acá, por este lado. Está creciendo y está desarrollando toda la parte empresarial, está desarrollando para el lado norte de la ciudad de Córdoba, que es donde estamos nosotros. Nosotros hoy vamos a trabajar a Córdoba y mucha gente de Córdoba ha salido del centro y se ha venido y se ha instalado en la zona donde estamos nosotros. Y nosotros no hicimos desarrollo de economía local, no generamos puestos de trabajo, nos cierran un frigorífico y no sabemos qué hacer con la gente. Conozco empresarios, que es parte de lo que yo he estado trabajando, venimos trabajando este tiempo, de ir a agarrar y proponerle a instalar, en hacer un parque industrial con todo lo que corresponde de seguridad, como debe ser pensado una ciudad, que no tenga que ver con la contaminación. Pero tenemos todas las a favor. Una ruta que está cerca del aeropuerto, que tiene 5 vías de acceso. Tenemos el aeropuerto a 5 minutos, a 10 minutos. Tenemos todo un corredor para desarrollo de venta, desarrollo económico. Tenemos un montón de cosas para brindarles a empresarios que no es necesario los grandes empresarios que vienen, instalan y contaminan. Uh-huh. Podemos generar puestos de trabajo. En estos 10 años no se generó puestos de trabajo. En estos años se cerraron, lo poco que teníamos, se cerraron los talleres de aparato, se los dejó solo, no se los acompañó. Se dejó a todo el aparato productivo que tenía local, autóctono de la ciudad de Unquillo, se lo dejó abandonado. Y eso hace la inseguridad, eso hace falta a la falta de salud, porque una persona que no tiene trabajo, no tiene obra social para ir al mercader de la salud, porque bien lo dijo Víctor, la salud se... A través de la participación de lo privado, se destruyó lo público. Y hoy cuesta, sí, es cierto, lo del hospital de acá de Unquillo. Cuesta poner en 100% en funcionamiento ese hospital. Pero si no tuviéramos ese hospital, no tenemos nada en Unquillo. No tenemos nada ni en Unquillo ni en la zona. Ese hospital, con tanto esfuerzo de la provincia, es el que está dando soluciones como se puede. No vamos a decir que es el 100%. Pero Fabi, perdón, ahí voy a disentir con el... perdón, ¿no? Me saqué. Esfuerzo de la provincia. Están inaugurando hospitales en Villa María, inaugurando hospital en Calera y no pueden terminar este. Me parece que no hay ningún esfuerzo de la política. Es una falta de política. Mariana, es cierto lo que vos decís. Se inauguran hospitales por todos lados y no se terminan algunos. Pero te voy a decir sinceramente. Si no inauguraran esos hospitales, no habría nada, ni en la Calera, ni en... Bueno, pero no habría nada. Así no los tengamos, fácil, pero, no ver, tenemos nada. Ni siquiera hoy, es un dispensario lo que tenemos acá. Hoy el gran problema que tenemos es la inflación que no ha sobrepasado y que no estamos pudiendo resolver el tema de los sueldos. ¿Qué nos hace que tengamos profesionales muy mal pagos y que están reclamando correctamente su salario y su recondicionamiento? Pero este hospital, vos bien sabés, tenés tu esposo ahí, ha estado dando atención en alto porcentaje, con lo poco que tiene instalado, y ha estado solucionando la carencia que tenemos nosotros a nivel salud. Y si no te digo, anda a cualquiera de las clínicas que tenemos acá en Unquillo y trata de resolver alguna emergencia, que está el doctor que te lo puede decir. Sí, bueno, pero también tenemos hay que pensar que salir qué está corriendo pasando con las emergencias de acá y uno lo pero lo tenemos vive que salir corriendo a la ciudad de Córdoba. Y esto te voy a decir una cosa. Y pasen muchas oportunidades, Fabián. Y eso, es más complicado. Tener el hospital acá y hay que salir corriendo a Córdoba, a Jesús María, porque en el hospital las guardias funcionan a medias, o no hay pediatra, o no hay... Y a eso lo vivimos no solo porque nos ha tocado en carne propia. Pero sí, totalmente. Yo, a mí me ha tocado con mi hijo. Yo desde ir a una clínica de acá que me tendría que atender por medio de mi obra social y que no me pueden atender porque no tienen los medios para atenderme, he tenido que, gracias al hospital que me dio, en ese momento no había internación, pero me dio una internación de cama fría, me lo estabilizó al chico y me lo dio el tiempo para que yo pudiera solucionar mi tema de atención en las clínicas de Córdoba. Pero acá, la persona que trabaja, o sea, lo que tenemos obra social, lo que estamos con el sistema de privado, no tenemos solución. Porque las clínicas de privadas no nos dan solución. Y esto también se lo facturo al poder ejecutivo. Porque es
como bien dijo el recién Paliza, es el que tiene que agarrar y velar porque todas las cosas funcionen. ¿Mm? Sí, yo disiento con esto de gracias al hospital. Me parece que en 5 años que lleva este proceso del hospital provincial de estar instalado, me parece que ya es momento de decir, bueno, a ver, o sea, lo que está, que funcione como tiene que funcionar, y si no, que no vayamos a perder tiempo de última al hospital Urrutia, porque tenemos un hospital que sabemos que funciona a medias y a veces a menos. Y lo digo porque no solamente recibimos el reclamo de un montón de oyentes. Yo también lo recibo. Sino que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Yo también lo recibo, y es cierto, pero yo te estoy diciendo que lamentablemente no tenemos otra. Sí, está funcionando a medias, pero es lo que está funcionando. Con respecto, bueno, al tema del hospital, yo considero que es posible tener un hospital municipal. Fue posible durante muchos años. Se atendían en promedio más de 270 partos. Había consultorios para atención, que yo ahora no tengo los números, pero había 2.000 consultas entre todas las especialidades por mes. Había un sistema de derivación y había un sistema que se implementó en un tiempo, hasta que después, bueno, cambió la gestión, que se llamaba de autogestión, o sea que todo el mundo podía ir al hospital a atenderse, el que tenía y el que no tenía mutual. El que tenía mutual pagaba con la mutual y el hospital se encargaba de cobrarle a las obras sociales y así se financiaba. Fue un hospital municipal que funcionó, es posible. Hay digamos, cuestiones que estando en posiciones de visibilidad pública a veces difícil de defender. Yo entiendo por ahí que uno a veces rescata algo como para poder decir, pero el tema de la salud en Unquillo, la historia de Unquillo en la salud es muy complicada. Los médicos acá fueron un gueto. Y los mismos médicos que trabajaron en el hospital que cerró Mestre llevaban las sábanas a las clínicas privadas. Eso pasó y lo sabe todo el mundo. Pero yo quería hablar de otro tema, o sea, mejor dicho, de la seguridad, que me preocupa y la relaciono con lo que está pasando, porque tampoco podemos dejarlo al tema de tratar, por lo menos todo debe tener una relación y un anclaje con lo local. Todo este clima que hay de irritación social seguramente tiene causas que ya serán estudiadas, algunos dirán rápidamente lo que opinan, a mí no me queda claro. Realmente creo que a todos nosotros ayer cuando festejábamos los 30 años de la democracia nos hacía mucho ruido. Yo escuché a León Gieco defenderse de las críticas que le hacían de que cómo vamos a estar festejando cuando el país en muchos puntos la gente se estaba matando. Y él dijo algo que a lo que a mí me parece muy atinado y adhiero, y es que a veces los festejos se tienen que hacer también con arte, y con arte que está relacionado con lo social. Los temas que se estaban tratando en ese momento, en las canciones que él y los grupos estaban ejecutando, eran temas que se referían a la memoria, a la militancia, a las reivindicaciones de los derechos. Esa es una forma de festejar. Pero volviendo al tema de la seguridad, yo creo que tenemos que analizar qué es lo que nos irrita tanto como sociedad, que nos hace estallar en cualquier momento y que vivimos ahí al borde del estallido. Y concretamente, en esta gestión de los 10 años de Jalil, hay un tema que produce muchísimos conflictos sociales y en los sectores de menores ingresos, los sectores pobres, como quien dice, porque acá no solamente hay un desarrollismo de las megas empresas que hacen countries. Acá tenemos la versión, la versión primaria de los mega desarrollistas que son los que se apropian de lotes con vinculaciones de información que sale del municipio y los venden a los sectores de escasos recursos por 3 o 4 cuotas. Cuando van a ocupar esos lotes aparece el dueño
lo saca corriendo y se arma el conflicto. Y eso se agravó con una ordenanza que se llama, que se aprobó hace unos años, de cesión de derechos litigiosos, donde la gente se cree que va al municipio a comprar un lote porque pagan los impuestos. A nosotros nos ha pasado, estando en el Tribunal de Cuentas, que nos golpearon la puerta, dice, ¿acá es donde venden los lotes el municipio? No, señor, el municipio no puede vender lotes. Bueno, esos conflictos que se generan son conflictos que estallan en la calle, estallan en la escuela, estallan en el comercio, estallan en la vía pública, y eso crea inseguridad también. Va en contra de una comunidad que se vincula a través de lazos de confianza. Nosotros en Unquillo, que acá todos dijeron cuánto hace que viven en Unquillo, que vinieron. Yo nací en Unquillo. Y en la doble avenida, nosotros dejábamos el auto que teníamos, que era un rastrojero, con la llave puesta. Y nos bañábamos en la pileta que está atrás de lo que hoy es el Banco Nación, que era la pileta del Hotel Sierra. Algunos se acordarán. Entonces, en muy pocos años, no es que yo sea joven, pero en 50 años, se ha perdido eso. Y ese clima, digamos, de confianza, de seguridad, es lo que nosotros hoy le llamamos inseguridad y que se vincula con el delito, con el hecho sangriento, etcétera. No, la seguridad tiene que ser mirada también desde estos aspectos que me parece que son más fáciles de trabajar desde el municipio, por lo menos de prevenir. Uh-huh. Bueno, chicos, las 10:20 de la noche, pero como para que cerremos, ya están todos medios duros de buscando posición. Nos queda un tema que me parece que no es menor, sobre todo conociendo el arraigo local en este sentido, y es el que tiene que ver con la cultura, y dentro de cultura entran un montón de cosas, como la educación, la participación, la recreación. Así que lo más breve que puedan, una reflexión sobre esto que no queremos dejar pasar también. A ver, ¿quién yo puede reseñar esto? Pero no voy a seguir hablando yo. Unquillo sin duda es un polo de atracción para todo lo que tiene que ver con el arte. Y con este ánimo de conectar problemas, qué mejor que trabajar lo artístico y lo deportivo para prevenir algunas conductas que llevan a una sociedad a ser insegura. Con los jóvenes, con los jubilados, con los niños, con las personas con capacidades diferentes, todos trabajando en arte y haciendo deportes, podemos promover una comunidad más segura. Puntualmente el tema, recordando cómo tomó el intendente Jalil el municipio en el tema de arte, quiero reconocer que pudo mantener los museos, tal vez no en el nivel que uno espera, pudo abrir dos museos más, que es el Museo de la Ciudad y el Rivolta, porque fue una donación de la familia. Se abrió el cine Rivadavia y se hizo la EPA, que es la Escuela de Pueblo de Artistas. No conozco, porque hemos pedido informe, sí, y no hemos podido tener sobre cómo funciona. Hay buenas, referencias con respecto a la EPA, no así con los museos, sobre todo con la Capilla Bufo, que no está abierta para que sea visitada por los turistas, sino creo que solamente 2 días ahora a la semana, que son sábado y domingo, en un horario acotado. Pero hablando, también de la comercialización de algunas cosas, yo tengo algunos temores. Creo que la cultura en Unquillo sigue siendo bastante elitista. No existe una cultura popular. Nosotros hicimos un par de encuentros de música popular en algunos años atrás. Y la tendencia es buscar lo estético en todo lo que es el arte. Y uno no espera los procesos para que aquellos que se inician puedan alcanzar ciertos niveles. Hoy tenemos un MACU, un museo de arte contemporánea, que puede ser el puntapié inicial para una apertura de la cultura a todos los niveles acá en Unquillo y a todos los sectores, o puede ser una muestra más de la cultura elitista que hemos tenido por ahí. El resto de los
hacedores de cultura están desperdigados por las sierras. Ellos mismos reconocen de que se pierden para pintar, para hacer música, para escribir, porque no encuentran a veces espacios en lo público donde poder exponer y desarrollar sus obras. Y la educación que ha sido y es en la zona Unquillo, el lugar donde más escuelas hay de cualquiera de los niveles, y tanto públicas como privadas, se debate a veces en cuestiones como acá decía Jorge, que tiene que ver con el ingreso de los autos a la escuela, la congestión del tránsito, no se ponen de acuerdo a veces con respecto a cuestiones básicas como es en qué fecha se hacen las fiestas de fin de año, etcétera. Fecha de corsos. Gran fiesta popular de la cultura, ajá, nuestra. Y claro, carecemos de la fecha que lo hacemos. Con el corso ha perdido en absoluto el objetivo que tenía, que es de ser una fiesta popular, pasó a ser un festival más de cuarteto. Se llevan absolutamente todos los recursos que se obtienen de la diferencia de la venta de espuma, no hablo de las entradas porque en general los que pagan entrada ahora son los que vienen de afuera, se lo llevan los grandes números de cuarteto, y acá no hemos podido ver nosotros en el escenario de los corsos el paso de los grandes artistas que tenemos en el pueblo y de aquellos que no son tan grandes, pero que bueno, seguramente si uno los ayuda un poquito van a estar a la altura de cualquiera. Bueno, tenemos que retomar... de la escultura, de escultura. Sí, el simposio. También. El simposio. Simposio, tenemos muy poca gente local. Sí. Sí, pues este año recordar, hubo uno, y recordar que la Casa de la Cultura se generó en el gobierno de Unión por Córdoba y la Unión Vecinal y se pudo mantener, pero a esta altura de las circunstancias, con la banda creo que ya sin instrumentos, pero viva la banda, con los grupos de folclore, con la tradición que tiene Unquillo, en vez de hacer secretarías que no tienen objetivo nada más que presupuesto, tendríamos que crear la Secretaría de Cultura y trabajar todos en pos de ello. Ah, bueno, tenemos lo único que hemos hecho este año, bueno, que ha sido muy bueno, todo lo que es patrimonio cultural. Uh-huh. Las ordenanzas de patrimonio cultural, se los ha reconocido a la Doma de Cabana, se han nombrado embajadores, eso hay que reconocer que se lo ha distinguido a esta gente. Falta mucho por trabajar, falta mucho reconocimiento, porque estos anónimos, estos personajes anónimos, tienen que ser reconocidos para darse a conocer. Nosotros tenemos el gran eslogan nuestro que es Unquillo, pueblo de artistas. Entonces, me parece que si es un pueblo de artistas, es digno su reconocimiento. Hemos sabido que se han llevado esculturas de este simposio a recorrerlo, y nosotros habíamos pedido justamente que, por favor, a través de ordenanza, que se diga quién es el autor y de dónde nace esa obra. Uh-huh. Como que se reconozca que somos Unquillo y que Unquillo tiene artistas. Seguro. Bueno, nos había quedado acá un mensaje pendiente para cerrar el cordón cuneta de la calle José Hernández de Los Cigarrales, que está mal hecho. ¿Cuándo le pondrán solución? Dice Mari, lo preguntaremos la semana que viene. A eso le corresponde al Ejecutivo. A gente, claro, a gente del oficialismo. Con respecto, bueno, déjeme terminar una cosa, con respecto a cultura. Cultura, como bien dijo Graciela, tiene que ver con educación, también tiene que ver con seguridad, todo está relacionado. Yo la crítica que realizo, pero una crítica constructiva, es que la cultura aquí está, se ha trabajado mucho, yo no voy a desconocer eso, bien lo citó Gabriela y lo citó Graciela, pero falta lo más importante, ir a recoger la cultura que hay en cada espacio de la ciudad de Unquillo. La cultura no se cierra solamente en la casona de Villa Forcheri, no tiene que ir la gente a ver la cultura, nosotros tenemos que ir a recuperar nuestra cultura como ciudad de Unquillo, y de ahí empezar a proponer programas, trabajos, a desarrollarla. Tenemos un montón de artistas. Tengo la gran suerte de que mi hijo, Mateo, que está en el jardín Jorge Newbery, tuvo la posibilidad de participar con un grande que es del dibujo y la pintura, como dice Urrieta, de una charla, de una participación de pintura dentro de su jardín. Tenemos grandes personajes de la música, de la escultura, de la pintura,
que están dispuestos a agarrar y compartir lo que ellos han vivenciado, su experiencia, lo que son, sin a cambio de nada, solamente de poder agarrar y hacer un mensaje esperanzador para cada uno de esos niños o para cada uno de esos jóvenes. Tenemos colegios, como bien dijo acá Graciela, que tenemos especialidades de arte y no le damos espacio para que puedan llegar todos esos grandes que tenemos del arte, para que tengan un contacto. Y es tan importante esos minutos de contacto, que a uno lo motivan, lo esperanzan, lo hacen agarrar y crear ese fueguito interno para ver si realmente vos podés hacer algo semejante o de participar. Pero si nosotros a la cultura la cerramos en una casona, y si al deporte lo cerramos también en un polideportivo, no hay desarrollo. Me alegro de haber escuchado el otro día de que se van a hacer con fondos de un programa de la Nación playones deportivos. Pero tienen que hacer, no uno, en cada sector, en cada zona, hay que dividir un quillo en zonas que sean totalmente equilibradas en población, y a cada zona llevar cultura y deporte. La única forma de crecimiento es a través de la educación, de la cultura y del deporte. Eso es participación. Desde ya te digo muchísimas gracias a las dos, una vez más, por habernos invitado a participar. Esto es un aporte que nosotros damos, no venimos a criticar, sino a aportar. A veces no, yo sinceramente escuché muchas veces de Germán de una mesa de participación ciudadana donde íbamos a compartir todas las fuerzas políticas, el desarrollo y el planteamiento y organización de nuestra ciudad. Nunca se dio. Tal vez acá a través de este medio podemos tener un acercamiento y podemos agarrar y hacer escuchar lo que opinamos nosotros y mucha gente que estamos trabajando en forma conjunta de lo que nosotros necesitamos y queremos por nuestra ciudad. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes dos y gracias a las distintas personas que han venido acá a participar, tanto Graciela, Paliza, Víctor, Arañará y Gaby. Buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, un mensajito antes de que nos despidamos. Marta González dice, doy fe de lo que manifiesta la doctora Domínguez con respecto al tema de la basura. Yo nunca he sacado los residuos orgánicos a la calle. Con la municipalidad que en el año 2001 comenzó con la concientización acerca de la separación de residuos, junto con el SENMA de Unquillo, también creado en ese año, se trabajó mucho con los vecinos y todavía queda en algunos esa conciencia. No cuesta nada reciclar, se le hace un bien a la naturaleza y se pueden crear productos desde el plástico y otros materiales, nos dice por acá Marta González del Recodo del Sol. Yo por último les agradezco la convocatoria. Estaría bueno hacerlo en una plaza esta convocatoria. Bueno. Quizás para la próxima. Sin lugar a dudas, gran parte de los problemas tienen como solución la organización social. Digamos, acá ha girado algo un poco esto. Ernesto sugirió el tema de la carta orgánica. Me parece que para que haya nuevas reglas de juego que posibiliten que la organización social tenga algún tipo de poder cierto, porque participación es decisión y gestión. O sea, la decisión, la gestión no solamente tiene que quedar en manos de funcionarios, sino que está en manos de la comunidad. Por eso es importante que quizás el 2014 sea el año para discutir la carta orgánica que establezca nuevas reglas de juego que posibiliten la participación de la comunidad. Espero que las fuerzas políticas que estén acá, digamos, haya algún consenso y ver si lo podemos hacer. Jorge. Bueno, yo simplemente diría que somos todos también responsables de lo que pasa en el pueblo, no únicamente los intendentes, ¿no es cierto? Tenemos que ver un poco también para adentro. Bueno, y la sociedad nuestra, acá hablando de Unquillo puntualmente, tenemos una falta de participación tremenda, pero a veces es alarmante ver que cosas que nos pasan cotidianamente, todo, y que todos miramos para el costado, para otro lado, y no hacemos nada para revertir eso, cuando a veces esperamos siempre echando la culpa a los gobiernos, a los estados. Y puntualmente digo, para que una ciudad, un pueblo como este funcione, y bueno, tenemos que empezar por todas las instituciones, las más pequeñas, que acá no funcionan. Ahí tiene que estar el municipio, bueno, para apuntalar, para ayudar, pero por decir un ejemplo, como dijeron recién, centros vecinales son muy pocos los que funcionan. Claro, tampoco le podemos echar siempre la culpa al municipio. Los vecinos tampoco colaboran para que funcione.
tenemos el Club Unión Unquillo, que de cuántos pueblos quisieran tener esa estructura de edificio para poder funcionar, pero no funciona, no de hace dos meses, de hace bastante tiempo, hasta años le diría que no funciona bien. Y no nos comprometemos, nadie se compromete. A lo mejor también el mismo municipio no incentiva mucho, pero tiene que nacer de la sociedad todas esas cosas. Sí, pero hay opciones más que valederas en la ciudad de Unquillo para fomentar esto del cooperativismo, del asociativismo, de reunirse. Recién que Mariana leí el mensaje de Marta González, también ese es un caso, el del Recodo del Sol, ¿no? De 13 años fomentando esto que tiene que ver con lo cultural, con la gente de acá, y son espacios muy valiosos. Ciertamente habría que encontrar la manera, ¿no?, de empezar a juntarse un poco más con instituciones que son base de la sociedad, y no solamente que tenga que ver con que quien está a cargo de la intendencia, si es más o menos afín políticamente, claro, se lo suma, y si no, no. Así es. Y bueno, y como para redondear y terminar, y bueno, a lo que le toca, digamos, el Estado Municipal, para que la sociedad avance y los ciudadanos estemos bien con una opción de buen pasar, de calidad de vida, los pueblos y las ciudades crecen con los servicios, no hay otra. Si tenemos agua en cantidad y calidad, si tenemos energía, que es la luz, cosas que no funcionan bien hasta ahora, si tenemos gas, que se viene prometiendo que se va a poner, pero no se pone, y si tenemos cloaca, y el pueblo se va a ir levantando solo, y después vienen todas las otras cosas que eso va a traer a consecuencia, ¿no es cierto? Pero esa sería la base para que el municipio y la ciudad crezca. Y bueno, eso, la gestión municipal que le toque, y tiene que moverse a nivel provincial, a nivel nacional, y golpear puertas. Y así como la otra vez salió el intendente y le puso unos carteles al gobernador porque no está delgado, con razón o sin razón, y después quedamos ahí nomás, de nuevo, y no se comunica nada, es que lo que pasa, si estamos ahí y te quedamos, pasó hace varios meses, pero se hace por cuestiones políticas y no por cuestiones que realmente estén comprometidas para darle el servicio a los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, eso es simplemente lo que me parece a mí, y les agradezco mucho la invitación, y bueno, esperemos que próximamente no tengamos que no criticar, sino que ver tantos defectos y a lo mejor No, bueno, pero 10 años como que lo ameritaban también. Sí, parece que no es el tiempo. Fin de una de, sí, de cuatro, bueno, años de gestión, nada más. Hace sino falta que se cambie la conducción del municipio. En todos los órdenes de la vida tiene que haber cambio. No se puede permanecer siempre la misma dirigencia para lo que sea, porque no, hay un desgaste natural. Víctor, y la carta orgánica, y tener también, sí, por parte de cada uno la convicción de que la gente necesita cambios. Uh-huh. Nada más. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Graciela. Bueno, muchas gracias por la invitación y resaltar una vez más la importancia de una radio comunitaria que nos permite llegar a la gente, hacer preguntas. Y en esta noche ha surgido acá, de esta conversación en esta radio, públicamente la iniciativa de varios de nosotros de trabajar en la Carta Orgánica. Así que miren si no es importante. Bueno, muchas gracias. Ojalá que después de esta salga algo en el Consejo Deliberante, a ver si modificamos la ordenanza de la contratación de publicidad para el año que viene. Wow, ya tenemos que trabajo. Que venimos atrás del tema hace tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Me queda por agradecer. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por el acompañamiento durante todo el año, por dejarnos hablar y expresarnos libremente. Eso es democracia. Democracia es participar, es trabajar. Es hasta quizás, yo no creo que sea la crítica como vendo el error, sino la crítica como la construcción. Si no, nos quedamos en la queja, y en la queja no sirve si no hacemos nada. Así que tenemos voz, tenemos voto,
y es responsabilidad de todos el ir a hablar, quejarnos, pedir, exigir, hacer los reclamos y decir esto me gustó y esto no me gustó. Así que, bueno, esta es mi despedida. Feliz año, feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Fabián. Una cosita que quiero agregar a lo que dice Gabriela. Lo que dice Gabriela es cierto, todos tenemos voz, voto, pero a través de las instituciones y los medios que corresponden. Yo he visto acá una secretaría que a través de un programa que dice Un Quillo Decide, agarra y pone participación, dejando de lado la importancia de lo que es la organización. La organización a través de los centros vecinales, la organización a través de las ONG, la organización a través de todas las instituciones que goza una ciudad y la que la hace fuerte a una ciudad. Agarrar y dar participación libre, que vengan todos y expongan, y no sirve. Primero hay que organizarlos. A través de la organización se puede llegar a muchas cosas, muchas metas se pueden lograr. Sí, garantizar la convocatoria también es y parte garantizar la convocatoria. Víctor. Gracias.